Y la comarca del Sobrarbe ha recuperado hoy una tradición que se remonta a hace casi 80 años. Las navatas han descendido los 11 kilómetros que separan Las Puñas y Ainsa. Antiguamente era así como transportaban la madera Sara Pérez por ese río Cinca. En 1941 se dejó de realizar descensos profesionales de navatas por estas aguas a causa de la llegada de los primeros camiones de carbón y de leña a la zona y la construcción de pantanos y presas. Ahora ya hace 32 años que se recuperó esta tradición que se ha convertido en un gran atractivo turístico de la zona. El descenso de este año ha sido bastante rápido. En apenas una hora las dos navatas y sus navateros han llegado hasta aquí, hasta Ainsa, gracias sobre todo al gran caudal del río y la ausencia de piedras. Bajo la lluvia, los navateros del Sobrarbe han iniciado un año más su tradicional descenso por el Cinca. Para algunos era su primera vez. Es mi primer descenso. En mi familia hay tradición de las navatas desde siempre. Nuestro abuelo y bisabuelo ya se dedicaban a comercializar la madera. Y los más veteranos no pierden la emoción. Te engancha, esto es una cosa diferente, o sea, no sé, te subes encima y ahora mismo estoy nervioso como un flan, vamos. De bajar de pie en la madera por el río, remerando el oficio antiguo, es muy bonito, muy divertido. Una tradición que conmemora este oficio con el que se transportaba madera por el río hasta la desembocadura del Ebro. Seguir manteniendo el recuerdo de la gente, no solo de los navateros, que bueno, es el tema principal, la madera y el río, pero también lo que significaba eso para una forma de vida en un territorio como era del Sobrarbe o territorios de montaña, ¿no? Y muchos no se lo han querido perder, aunque hayan tenido que sacar Carlos Paraguas. Somos de Barcelona y hemos venido a verlo por primera vez. Bueno, aunque el tiempo está un poco mal, pero bueno, hemos disfrutado un montón. Es la segunda vez que venimos, estamos en Voltaña y nos gusta verlo, es una cosa muy tradicional. Un descenso que ha sido más rápido de lo habitual. En una hora han finalizado el recorrido entre Las Puñas y Ainsa.